El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, reconoció el trabajo y legado de los adultos mayores en la construcción del México actual. Al conmemorar el Día del Adulto Mayor, resaltó las acciones impulsadas por su gobierno en favor de esta población y en materia de política social. Ampliamos la incorporación de quienes anteriormente eran personas de más de 70 años, pudieran ser parte de un programa de apoyo y de ayuda en lo que se denominó 65 y más. Es decir, a partir de los 65 años, nuestros adultos mayores están recibiendo un apoyo. Hoy hay más de 5 millones de mexicanos, adultos mayores, que se benefician de este programa. En los comedores comunitarios que he tenido oportunidad de visitar en diferentes partes del país, en esos comedores tienen asistencia y sobre todo diaria alimentación nuestros adultos mayores. En esos comedores 60 mil adultos mayores reciben alimentación todos los días, pero junto a ello tienen la oportunidad también de tener un espacio de convivencia y de encuentro con gente de su propia comunidad. Esta evolución que hemos hecho de lo que anteriormente era el programa Oportunidades y hoy hemos denominado Prospera, que es quizá uno de los principales programas de la política social orientada a apoyar a quienes viven condiciones de mayor rezago, pero que queremos romper esta orientación solo de carácter asistencialista para que realmente quienes son beneficiarios del programa Prospera les permita encontrar dentro del apoyo que reciben una forma también de incorporarse a una actividad productiva. En el evento que se llevó a cabo en el Museo Nacional de Antropología, el presidente además entregó reconocimientos a los ganadores del Concurso Nacional de Arte Mexicano que perdura 2015. Hoy me da mucho gusto compartir este espacio de reconocimiento a nuestras artesanas y artesanos, pero especialmente a quienes, siendo adultos mayores, trabajan en esta actividad. El día de hoy queremos reconocer su actividad dedicada a la artesanía y al mismo tiempo reconocer el trabajo y el legado que han hecho nuestros adultos mayores. El presidente estuvo acompañado por su esposa Angélica Rivera, el secretario de Desarrollo Social José Antonio Meade y la titular del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, Araceli Escalante Jasso. Con información de Susana Cerezo, Notimex.